es que todo es mentira. Estoy harto de cinismos, de fachadas de mierda, de tías bordes y tíos babosos. Con lo fácil que sería dejar las cosas claras. Hola, te he estado observando y creo que tienes una sonrisa maravillosa y un cuerpo estupendo. Me encantaría pasar contigo esta noche y si todo sale bien no tendría inconveniente en amarte el resto de mi vida. Eso es lo fácil. Pero no, siempre ocurre lo contrario. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Adela y tengo muy mala leche. Estoy harta de cerdos como tú, así que si no te importa, haz el favor de largarte. Le pregunto cómo se llama y ya por eso soy un cerdo. ¡Qué asco! Otra noche que duermo sola. Estoy hasta las narices. Encima la gorda de Ana se estará poniendo morada. Y lo peor de todo no es acostarme sola, sino despertarme por la mañana sin que nadie me prepare el desayuno. Es muy duro ser romántica y ninfómana a la vez. Autoconfianza. Esa es la clave. El único problema es saber dónde coño se esconde esa confianza. Yo puedo estar muy seguro de mí mismo, pero ellas, ¿cómo lo notan? ¿Será una cuestión de electricidad? Si fuera así, esa tía estaría chicharrándose. Lleva un buen rato mirándome. Yo podría enamorarme de él solo por la mirada. La vaca de Ana pensará que son chorradas, pero es que esa mirada... Ni se entera. ¿Por qué no notará mis vibraciones? Parece un osito de peluche. No me importaría nada dormir con él. Con mi osito. Labios rojos, me vuelve loco. De todas formas, tendrá un novio diseñador, como todas. Además es bastante atractivo, parece buen tío y tiene personalidad. Lo de la personalidad es fundamental. ¿Será bueno en la cama? Está poniendo como una moto, solo falta que lleve liguero. Ya estoy enamorada. Es un flechazo. Como somos los tíos, siempre he salido. Si ella supiera que estoy caliente como una estufa... No aguanto más, ven conmigo, ven con mamá. ¿Para qué? Si al menos me mirase. Aunque también me queda la masturbación o el suicidio. Claro que con este empalme no hay quien se suicide. Tío, es que no te enteras. Acércate. Olvídala, no la mires. Ahora lo importante es decidir la película porno. Quizá aquella de la masajista que tenía unas tetas enormes. Perdone, señor osito, ¿podría usted darme fuego? Oportunidad perdida, ¿por qué habré dejado de fumar? ¡Qué putada! Nada, no hay manera. Te amo, aunque esta noche me acueste con una masajista. Y encima quedo como una imbécil. Este cabrón no piensa darse por aludido. Pero ¿cómo puedo ser tan gilipollas? Soy estúpida. Soy un cobarde. Un autista. Un subnormal. Reprimida. Pajillero. Pues se acabó. Se va a enterar. Qué horror, qué vergüenza. Y qué bien huele. Es lo que me faltaba. Aléjate que me va a dar algo. Qué pelo, qué culo, qué ojos, qué todo. Vete. Voy a hablar, pero ¿qué digo? Soy frígida, no siento nada. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Hacia dónde vas? Me llamo Maite y te quiero llevar al huerto. Desde que te vi supe que eras la mujer de mi vida. ¿Sabes que me encanta tu forma de andar? ¿Roncas por las noches? Suelo leer en la cama y uso pijama de hombre. Me gusta desayunar cereales con leche. Siempre quise ser bailarina, aunque ahora soy secretaria. Odio a la gente que se pone chándal los hombros. Todas mis bragas son negras. ¿Usas calzoncillos largos? ¿Conoces la teoría del chorreo? Los perros me dan alergia. ¿Cómo llamaremos a nuestro hijo?
mierda tenía que venir ahora? Sube, se queda. ¿Qué hago? ¿Por qué no se mueve? Sígueme, sígueme. No te vayas, quédate conmigo. Venga, venga. Subo. ¿A qué esperas? ¿Pero qué más quieres que te diga? Mi vida. Mi amor. ¡No! ¡No! Te quiero. Algún día volveré y formaremos una familia. Siempre te esperaré, amor mío. Hasta siempre.